programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Pero muy buenos días. Reciban el saludo detrás de cámara de Nati. En la responsabilidad de las imágenes, del audio y de todo lo que pase allá adentro, está Ronald Díaz. Sí, señor. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy es 18 de mayo de 2021. Hoy es el día del natalicio de Josefa Camejo. Nati, ¿escuchaste? Sí, señor. Aunque hay diferencias por allí. En cuanto a eso, que si se montaba o no se montaba. Quizás López escribe algunas cosas en referencia a eso. Y también hoy es el cumpleaños de ¿quién? De William Guerrero. ¡Epa, William Guerrero! El hombre del kiosco El Piojo de la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo. Hermano, que Dios me lo bendiga. Que cumpla usted muchos, pero muchos años más. William Guerrero, kiosco El Piojo en la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo. Que Dios me lo bendiga. Sí, señor. Vamos a ver qué nos cuenta la historia según Vinicio Romero Martínez, pero antes le digo que la presidenta de Invica, Carmen Lugo, va a estar hoy en Desayuno de Noticias. Es nuestra invitada en la sección de entrevistados acá en Desayuno de Noticias, rumbo a sus 17 años bajo mi conducción. Nos dicen que hoy es Día Nacional del Uruguay. Del Uruguay, Nati. ¿Sí? Margarita es la primera provincia, el 18 de mayo de 1525, se crea la provincia de Margarita y es la primera que como tal se estableció en Venezuela. El 18 de mayo de 1791 nació en el Fundo de Aguaque, en Curaidebo, Pueblo Nuevo, Estado Falcón, Josefa Camejo, heroína de la Guerra de Independencia. Hoy debe haber actos en el municipio de Falcón, creo que hay una sesión especial y todas esas cosas. El 18 de mayo de 1947 nace en Libertad de Barinas Guillermo Jiménez Leal, músico, poeta, compositor e intérprete. Un día como hoy, el 18 de mayo de 1994, la Corte Suprema de Justicia ordena autodetención al expresidente Carlos Andrés Pérez por el caso de los 250 millones de bolívares de la partida secreta. Es la primera vez en la historia democrática del país que un presidente de la República en ejercicio es enjuiciado y llevado a prisión. 10 magistrados votaron a favor de la autodetención, 4 salvaron su voto y 1 no asistió a la histórica sesión. Pérez se presentó espontáneamente en la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde fue trasladado primero a la Policía Técnica Judicial para la reseña de ley y luego al internado judicial del Junquito. De acuerdo con las leyes venezolanas, por ser mayor de 70 años, el expresidente pudo haber elegido su residencia por cárcel, pero alegó: "No quiero privilegios", por lo que se le llevó al Junquito a Carlos Andrés Pérez. Ante los periodistas declaró que era víctima de una gigantesca confabulación. Ninguna prueba hay que me acuse y esto clama a la conciencia jurídica e institucional de Venezuela y del mundo, decía Carlos Andrés Pérez. La medida de la Corte afectó también a los exministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo Planchar y a los exfuncionarios Carlos Jesús Vera y Óscar Barreto Leiva. 18 de mayo de 1994, es enjuiciado Carlos Andrés Pérez por la partida secreta. 250 millones de bolívares era la partida secreta en ese momento. ¿Sí? ¿Cuánto se habrá perdido en los últimos tiempos, en alguna oportunidad?
algún funcionario por allí de baja ralea pudo haberse agarrado esa cantidad que en aquel tiempo dispuso Carlos Andrés Pérez para una partida secreta que era para ayudar a Violeta Chamorro en Nicaragua. Sí, señor. El santoral para hoy, 18 de mayo de 2021, que es el día del natalicio de Josefa Camejo y de William Guerrero del Kiosco El Piojo. Sí, señor. Hoy es día de Juan I, Venancio, Dioscoro y Félix. Félix Hernández, el pitcher. Félix Sánchez, el médico. También está en el exterior, por cierto, Félix Sánchez. Félix Marín. Félix. Hay otros, pero no los recuerdo. Dioscoro es el que toca el guitarrón con el mariachi. Una vez, aquí estuvo varias veces. La última oportunidad fue con el hijo de Francis Suárez. Estuvieron aquí en Desayuno de Noticias. También es día de Venancio. Venancio está en París. Venancio, sí. Venancio, usted es el único portugués magallanero que yo conozco. Le gustaba el béisbol. Allí frente a Casa Luis estaba el negocio de Venancio y Margarita. Los dos están en París. Siempre nos comunicamos. Y Juan primero. Juan hay muchos, pero primero no conozco ninguno que se llame así. Juan primero. Pero de todas maneras, saludos a todos los Juan. Se cuentan en grandes cantidades, Martí Hurtado. Que ya llegó Martí y está coordinando Desayuno de Noticias. Ronald, vámonos con nuestros patrocinantes. ¿Comenzamos con quién? Comenzamos con el Dojo Mizukan, ubicado allí en el Unicentro Plaza, el Dojo Mizukan, con Simón J. Petit al frente y, por supuesto, la asesoría del maestro Johnny Aguilar. Dojo Mizukan, al lado del BOD. Sí, en la avenida Jacinto Lara, el camino del karate es disciplina y respeto en el Dojo Mizukan. Vamos para allá a inscribir al chamo, ¿sí? Villamar Suite en Santa Irene, Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arismendi de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz padre, Carlos Díaz hijo, esperando. Y Jocelyn y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arismendi de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. Brokisu. ¿Qué es Brokisu? Son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí, señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Jorgelina y los muchachos te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Brokisu. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, señor. Tenemos ofertas especiales en Brokisu. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Brokisu. No te engañamos. No, señor. En Brokisu, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Pixel, sí, en Unicentro Plaza, y está Douglas en la puerta.
te echa el antibacterial, ¿sí? En toda la parte. Te limpia los pies también. Pasarte en Pixel, vas a arreglar el teléfono. ¿Quieres tomarte un café con leche, comerte una empanada asada o frita, como le gustan a Jorge Brett? Allí lo puedes hacer también. Lo de la línea Movistar, la línea digital también. ¿Quieres practicar karate? Ahí está el dojo Mizukan con Simón J. Petit, mi hijo. Y además estamos dando yoga. Sí, señor. Todos pendientes allí en Unicentro Plaza. Todo lo que tiene Douglas allí en Unicentro Plaza. Vamos a ir con los titulares, son las 6:47. Recuerden que Carmen Lugo, presidenta de Invica, es nuestra invitada en el día de hoy. Últimas noticias, los alcances de la medida de protección a venezolanos en Estados Unidos. Hay mentiras y hay verdades en relación a esto de estas leyes de protección para los venezolanos. Sí, señor. Y por acá dicen, largas jornadas laborales provocan pérdida de vidas y salud. Candidata comunista Hasley obtiene victoria en alcaldía de Santiago. Aseguran que irregulares colombianos usan de voceros a defensores de derechos humanos. Y hablan de una cadena, Martín. Hablan de una cadena que lleva Altuve. No sé cuántos hits, no sé cuántos. Ahora la comentamos en el intercambio. 1.114 nuevos contagios de COVID-19 reporta el país. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, indicó que todos los casos fueron de transmisión comunitaria. Justicia peruana niega permiso a Keiko Fujimori para viajar a Ecuador. Al menos un muerto y varios destrozos en nueva jornada de protesta en Colombia. Arriban al país 25 toneladas de medicinas e insumos provenientes de China. Y la Conmebol entregó 4.200 vacunas al fútbol venezolano. Qué bueno. Vamos con Meridiano. Vamos a ver si abre Meridiano. Son las 6:48. Esto es Desayuno de Noticias. Meridiano a la 1, Meridiano a las 2, Meridiano a las 3. Y Meridiano dijo que no. Bueno, vamos a ver si abrimos Líder en Deportes. Líder en Deportes. 6:49. Sí abrió Líder en Deportes. Veamos qué nos tiene el Líder en Deportes. Contreras sumó 8 jonrones en la temporada. Oye, Contreras la está viendo como un melón, ¿oíste? Muy buen bate. Wilmer Flores despachó su tercer bambinazo. Cole impone récord de ponches, pero los Yankees caen ante Texas. El hombre agarró su camino, ¿no? Pujol dice, me queda gasolina en el tanque. Anoche empujó una. Abreu estará fuera ante el Twins por lesión en el tobillo. Odor podría estar de vuelta el próximo martes. Rauner Odor. DeGrom podría reintegrarse a los Mets el próximo viernes. Y no apagó frustración con una banca y sufrió fractura. ¿Pero a quién se le ocurre? Y regresó a Acuña. Había entrado primero como emergente y ahora sí desde el play ball, desde el play. Vamos a ver si conseguimos abrir un portal de acá del Estado Falcón. Vamos a intentarlo con Notifalcón. Vamos a ver si nos abre Notifalcón. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Fotorro reclama a sus vecinos que no dejan dormir a su hija y lo matan de un tiro. Biden reitera su firme apoyo al derecho de Israel a defenderse. Capturaron a 3 sospechosos por asesinato de la venezolana Rosana Delgado en Atlanta. La Organización Mundial de la Salud advierte que trabajar jornadas largas aumenta el riesgo de muerte prematura. Detienen a un venezolano y a su pareja peruana por explotación sexual. Sí, señor. Esto es Desayuno de Noticias. Comité Anti-COVID-19 de Miranda realizó inducción en la comunidad de Las Velitas. Y también esta semana no habrá salidas de Falcón partiendo de Coro. No, señor. Trabajos del municipio de agua potable, del acueducto de agua potable en el municipio de Zamora, inspeccionó el gobernador Víctor Claro.
15 nuevos fallecidos y 1.114 casos por COVID-19 en Venezuela. Y actualizan los montos de los bonos de la plataforma Patria. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a ir a Control Central. Al regreso seguimos con los mensajes que ustedes nos estén enviando a través del 0414-682-2382. Vamos y venimos hoy. Carmen Lugo, presidenta de Invica, en Desayuno de Noticias. Inicio del espacio publicitario. El Centro de Asistencia Médico Integral, Laboral y de Servicio CAMILS te brinda atención médica primaria, salud ocupacional, laboratorio clínico, servicios de ambulancia, consultorios médicos especializados, acompañados de los mejores profesionales de la salud y verdadera calidez. Porque tu salud nos importa. CAMILS es tu centro de asistencia. Avenida Rafael González, Centro Comercial Cristal, Local 2. CAMILS, tu salud nos importa. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopisoHK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias. Son las 6:54. ¿Cuánto falta para las 7, Martín? 6 minutos. Claro que sí. Claro, cuando ustedes vean la repetición, por supuesto que esta no va a ser la hora. Eso es simple. Esa es una ecuación simple. Saludo para Alina Bracho. ¿Tú sabes qué hizo Alina Bracho, Martín? Nos envía saludos todos los días. Día bendiciones, y antes de ayer nos anotó en una misa, Martín, a todos los locutores, una misa de acción de gracias. Muchísimas gracias, Dios te bendiga, gracias por todas esas bendiciones, pura vibra positiva, Alina Bracho. Vaya pues un abrazo para ella, es constante televidente y oyente, también escucha el programa ya entre periodistas. Me escribe Fay Naveda. Buenos días, Fay, ¿cómo estás tú? Gracias, Padre nuestro, por un nuevo día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice y bendícenos, danos tu paz, tu amor, misericordia y Espíritu Santo. Hoy martes 18 de mayo. Gracias, repito, a Rafael Fay Naveda. Fay Naveda, abogado, residente en Banco Obrero. Por acá revisemos algo en los mensajes que tenemos. Ok.
quiere abrir, no quiere. Y bueno, saludos para Humberto Arciniegas. Me preguntan por alguna noticia sobre la pensión, Martín. ¿Hay alguna noticia? El 20. El 20 es el jueves. ¿Sí? ¿Hoy es cuánto? Hoy es 18. Hoy es miércoles 20, jueves, el miércoles 19 y el jueves 20. Yo sé, es que no es que yo tenga esa memoria así al pelo, es que yo cumplo año el viernes 21. Por eso es que llevo esa cuenta. Llevo esa cuenta de esa forma. No se me olvida nunca esa anécdota con Héctor Vera, de la sorpresa que me iban a dar con mi mamá, que la habían preparado Mauli, Claudi, Karen, y la tenían por allá escondida, Martín. ¿Sí? Sí. Y entonces entra el invitado Héctor Vera y me dice, saludos. Me dice, por allí acabo de ver a tu mamá, me dijo Héctor Vera. Casi que lo matan, la mueren. Porque es que el 21 de mayo es el aniversario de la Parroquia Norte, de la creación de la Parroquia Norte, casualidad. Esa anécdota tenemos que contar, y la de Martí, que le celebraron el cumpleaños sin que él estuviera presente. No lo invitaron en el Museo de Antigüedades de Punto Fijo. Cosas veré de Sancho, ¿sí? Entre José Bracho y toda su comitiva, Martí. Esto es Desayuno de Noticias. Recuerden que Carmen Lugo, presidenta de Invica, va a estar con nosotros acá en el programa en el segmento de entrevistas. Y a esta hora, señor Ronald y Kelly, porque Kelly está de regreso, ¡epa! ¡Volvió Kelly! Sí, volvió, volvió. Kelly Ernesto Colina, nos vamos a publicidad con el dojo Mizucán. Mizucán significa la Casa del Agua. Está en el Unicentro Plaza. Ahí está Simón J. Petit, mi hijo, con el respaldo del maestro Johnny Aguilar. Eso es Ribucay, Senchicay, Venezuela, el camino del karate, Unicentro Plaza. ¿Quieren inscribir a tu chamo? ¿Te quieren inscribir tú mismo? Anda al dojo Mizucán en la avenida Jacinto. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arismendi de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz padre, Carlos Díaz hijo, esperando. Y Jocelyn y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arismendi de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. Broquisu. ¿Qué? Broquisu. Son productos químicos, servicio y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí, y señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Jorgelina y los muchachos te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Prokisu. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Prokisu. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Prokisu. No, no te engañamos. No, señor. En Prokisu, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Unicentro Plaza, ahí está Douglas para echarte el gel antibacterial en la puerta. Te limpia los pies y puedes pasar de 5 en 5, 5 personas que van a Pixel, que van a tomarse un café. Bien sabroso allí, una empanada asada,
o frita, como le gustan a Jorge Brett. O también allí puede usted conseguir la línea Movistar, la línea Digitel, o si quiere practicar karate, ahí está mi hijo Simón J. Petit, es el instructor de Mizukan en el Unicentro Plaza. También estamos dando yoga en el Unicentro Plaza. Pregunte, tenemos de todo ahí, estamos completos en la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo. Les recuerdo que nuestra invitada ya llegó, ya está aquí con nosotros, Carmen Lugo, y es la presidenta de Invica, Carmen Rodríguez de Lugo, repito, presente acá en Desayuno de Noticias. Donato Furio, saludo para él, para Donato. Está preguntando, nos preguntaba, pero bueno, vamos a decirlo al aire. ¿Cuándo van a reparar la cloaca de la avenida Prieto Figueroa con la intersección de la calle que llega a la clínica de especialidades? Que por cierto, hay un núcleo de la alcaldía allí en esta zona, me dice Donato Furio. Por cierto que están volviendo a hablar de la gente de CAN TV. Hay tantas líneas perdidas desde hace tanto tiempo, como el caso de Falconía. Yo creo que nosotros ya vamos para entre 3 a 4 años que no tenemos las líneas acá de CAN TV en Falconía. Primero eran 3, después quedamos con 2, luego quedó 1 y al final quedamos raspados sin líneas CAN TV acá en Falconía. Vamos a ir a publicidad y ya regresamos con Carmen Lugo, Carmen Rodríguez de Lugo. Ella es la presidenta de Invica. Vamos a hablar de las casas, cómo está el trabajo en estos tiempos y otras cositas que tiene Carmen Lugo por allí. ¿Sí? Otros cargos, ya vamos a preguntarle primero cuáles son los cargos que maneja Carmen Rodríguez de Lugo o Carmen Lugo. Vamos a publicidad, ya venimos. Inicio del espacio publicitario. El Centro de Asistencia Médico Integral, Laboral y de Servicio CAMILS te brinda atención médica primaria, salud ocupacional, laboratorio clínico, servicios de ambulancia, consultorios médicos especializados, acompañados de los mejores profesionales de la salud y verdadera calidez. Porque tu salud nos importa. CAMILS es tu centro de asistencia. Avenida Rafael González, Centro Comercial Cristal, Local 2. CAMILS, tu salud nos importa. Panadería y Pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía, degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y Pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes, frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634.
Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @ supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. De regreso en Desayuno de Noticias con Carmen Rodríguez de Lugo, de Invica. Ya le voy a decir, ella es la presidenta del Instituto Municipal de la Vivienda de Carirubana, coordina la Secretaría del órgano municipal de la Vivienda en Carirubana, por supuesto. Es la coordinadora del Congreso Bicentenario de los Pueblos, Misiones y Grandes Misiones en Carirubana. Es el equipo político municipal del PSV Carirubana y es vocera del Consejo Comunal de Caja de Agua, Protección Social. Muchos cargos, señora Carmen. La última vez que nos vimos no tenía tantos cargos. Bienvenida a Desayuno de Noticias. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenos días, muy bien. Siempre es un placer verla igual, y conversar con usted. Igual, licenciado, un placer y estar aquí, bueno, y poder manifestar y decir lo que estamos haciendo y trabajando en diferentes... en diferentes trincheras, porque de verdad no hay descanso, a pesar de esta pandemia y todas las restricciones que podemos tener, el equipo completo trabajando, algunas veces con más dificultades, otras veces con más facilidad, pero allí estamos, trabajando y haciéndolo con mucho compromiso, mucha lealtad, sobre todo a la gente del municipio Carirubana. Le envía a Lina Bracho bendiciones de parte de José Gregorio Hernández, lluvia de bendiciones, mi camarada Carmen Lugo y todos los camaradas, lluvia de bendiciones, éxito y vida y salud y bienestar. Los queremos mucho, que Dios los bendiga y proteja sus salidas y sus llegadas. Dice Alina Bracho, que me envía también una pintura del doctor José Gregorio Hernández. Y después la fotografía a través de WhatsApp o vosotros. Mire, el trabajo suyo siempre ha tenido que ver con la parte social. La vivienda es algo social. O sea, no ha salido de ese ámbito. Estaba en desarrollo social, pasa a Invica. Que por cierto, mucha gente no quería, siempre le huía de ese cargo. Decía, no, el que va a ese cargo se va. Y ya usted tiene ya cinco o seis años, si mal desde no recuerdo. Desde el año 2014. ¿Cómo sí. En el 2021? 2021, sí. Allí en ese cargo ha hecho su trabajo, a veces con un poco más de amplitud y como ahora con más dificultades, porque la pandemia es la que ocupa pues el primer lugar, pero para una pandemia también es necesario tener una buena casa para lograr, como se dice, pasar esta situación que estamos viviendo. La vivienda es importante para todos los venezolanos y por supuesto para todos los paraguaneros. ¿Cómo andamos en eso, señora Carmen? Bueno, andamos desde el año 2015, sabemos que se ha dificultado muchísimo para construir las viviendas y toda la dificultad desde el agua para construir viviendas se nos hizo bastante difícil. Sin embargo, venimos trabajando desde, bueno, que salió la misión, la gran misión Vivienda Venezuela, y el Instituto Municipal de la Vivienda siempre dándole apoyo al municipio en todo, a las familias, en todo lo que confiere la vivienda. Hoy en día nosotros estamos, con todas las dificultades que tenemos, estamos haciendo una especie
de un diagnóstico que ya lo terminamos y se pasó al órgano municipal de la vivienda, igual que al órgano estatal de la vivienda y al Ministerio de Vivienda. Estamos en la fase de terminar todas las viviendas que están en cerramiento. ¿Qué es cerramiento? Bueno, le faltan las puertas, le falta frisar, le falta la sala de baño, todo lo que tiene para la fase terminarlas y entregarlas. Bueno, en el día de ayer tenemos, bueno, nosotros en el municipio reportamos 60 de prioridad. Aquí están incluidos todas las instituciones que construyeron vivienda, como es la Misión Riva, el Frente Francisco de Miranda, la misma Visión Vivienda, PDVSA, algunas organizaciones que tienen viviendas por terminar. Eso lo estamos hablando de 2014, 2015, hasta esta fecha muchas viviendas no se han terminado. Bueno, ya el ministerio va a comenzar, eso se llama viviendas aisladas, las viviendas que no son urbanismo pero que no están terminadas. Bueno, ahí estamos trabajando. El alcalde ha sido a través del Instituto Municipal de la Vivienda, ha apoyado a algunas familias para que puedan mudarse a través del instituto. Con el órgano municipal de la vivienda hemos logrado terminar algunas y la gente ya está viviendo en ellas. Eso ha sido bastante difícil, pero hemos logrado muchísimo enlazados con el ministerio, con el órgano estatal de la vivienda y el órgano municipal con el Instituto Municipal de la Vivienda. Por cierto que había un reclamo del presidente de la República en una cadena donde hablaba con el gobernador Víctor Clark y reclamaba, creo que a los funcionarios, no de la gobernación, sino del ministerio, sobre por qué la tardanza en las viviendas para algunas personas afectadas de la explosión de Amuay. Sí. Entonces, ¿a ustedes les quedan algunas casas de esas todavía o no? Ustedes no tienen nada que ver con eso, sino que eso tiene que hacerlo el órgano superior de la vivienda, ¿no? Sí, bueno, no, todo lo que llega al municipio, siempre el alcalde está, sí, y estamos pendientes porque llega al municipio. Y es una de las cosas que siempre estamos pendientes, que cuando se construye una vivienda o llegue algo al municipio, el primero que tiene que conocer es nuestro alcalde, el señor Díaz, y el equipo que acompaña al alcalde. Lógico. Sí, porque para eso hay una planificación en el municipio, que ahorita vamos a hablar de eso. Sí, realmente en el municipio de Carirubana hay 292 viviendas sin terminar por la gran Misión Vivienda Venezuela, que las comienza PDVSA, que están en desarrollo bicentenario. Esas viviendas no están terminadas, pero sí están asignadas. Hay personas que tienen sus viviendas asignadas, pero no se les ha podido entregar porque, bueno, ahí hubo el problema del material, el problema del agua, el problema, bueno, que ya PDVSA entregó todo al órgano estatal de la vivienda y se ha quedado paralizado esas obras. Pero eso hay que terminarlo, de verdad hay que terminarlo, es bastante costoso porque prácticamente está nada más que las terrazas ya, porque se ha perdido, lo demás lo han robado. Pero bueno, esperemos que ese tema de la falta de seguridad en esa zona ha sonado ahora últimos dos años y en los últimos meses, el hecho de que cualquier casa que permanezca sola generalmente es robada allí en ese sector de allí de Bicentenario, ¿no? Sí, nosotros, usted sabe que el pionero de desarrollo Bicentenario ha sido el alcalde Alcides Oitía, la alcaldía con PDVSA. Desde el año 2006 viene la tormenta Omar, en el 2007-2008 inicia Bicentenario, porque Bicentenario nace por una situación fortuita, que son la tormenta Omar, después vino otra tormenta, después vino la vaguada del año 2010. Nace su urbanismo, a pesar de que tiene todos los servicios, que hay fallas, es otra cosa. Pero eso lo inicia el alcalde Alcides Oitía, y se construyen alrededor de 2.200 viviendas, donde construyen diferentes instituciones. Claro, inicia Invica con 60 viviendas, luego va la gobernación con 72, luego van los consejos comunales con 288 viviendas, si no estoy equivocada, y de allí comienza PDVSA, bueno, todas las viviendas que se construyeron. Allí estuvimos nosotros hasta el año pasado, que el órgano de estatal de la vivienda decide tomar Bicentenario para la regularización.
y bueno, ver si logra terminarlos y hacerle el planteamiento a la Gran Misión Vivienda, que eso es lo que estamos esperando, que se terminen las viviendas, porque hay un compromiso, inclusive quien hace ese compromiso con los viviendos venezolanos, de esas 288 viviendas que hay por terminar, es el ministro Molina. En ese entonces vino, hizo el abanderamiento con PDVSA y todo, y bueno, no se han logrado terminar. Pero el año pasado nosotros venimos haciendo, la alcaldía, el alcalde quería entregar de una vez la documentación de propiedad de los terrenos y que de una vez la Misión Vivienda le hiciera. Estuvimos trabajando muchísimo, catastro, sindicatura, el despacho del alcalde, Alcides Goitía, y nosotros, y se logra adelantar muchísimo en todo lo que tiene que ver la documentación para hacerle la cesión y traspaso a todas las familias de Bicentenario, alrededor de 1.800, porque no son la totalidad, pero sí más o menos 1.800 familias que van a recibir su cesión de título y traspaso. El año pasado viene la ingeniero Enny Zavala y se reúne con el alcalde, se reúne con el registro y bueno, se facilitó todo y ya en el mes de enero el alcalde cede, hace una cesión gratuita a la inmobiliaria para que reciban la documentación de las tierras y de las viviendas. Esto son alrededor de 26 hectáreas, 3.288 metros cuadrados, que ahora las familias comenzaron a recibir, a partir de la semana pasada, ya van a recibir su documentación de las tierras y de la vivienda. Eso estamos conversando con Carmen Rodríguez de Lugo, si usted nos ha sintonizado tarde, y esa toma que ustedes acaban de ver es muy explicativa, por lo que yo siempre les digo. Yo no tengo puesto el tapabocas, ella tampoco, pero es que estamos a la distancia recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Nos estamos cuidando porque el coronavirus nos juega a carrito, ¿cierto, Nati? Hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos todos. Conversando entonces con Carmen Rodríguez de Lugo, ella pues nos viene contando lo que es la historia de Bicentenario, que ha tenido sus altibajos, por supuesto, ha sido duro en ocasiones. Ha habido críticas en las últimas 2-3 semanas, se produjeron situaciones, en los últimos 6 meses también se presentaron otros casos que le llegaba a la gente a uno, la gente le llegaba y le decía, mire Epifanio, está pasando esto, tú no conoces a la señora Carmen, tú la tenías en el programa, dile a la señora Carmen que pasa esto, esto y esto y esto, que está pasando esto, aquello, que esa casa es mía, que si que tal cosa, que se la quitaron a fulanito y se la dieron a sultanito, esas cosas me decían a mí de muy buena fuente, de gente que vivía allá y gente que vive allá que todavía se comunica conmigo todo el tiempo. Gracias a Dios, uno tiene amigos en todos lados o por lo menos conocidos. Sí, licenciado, realmente desde el mes de agosto del año pasado el órgano estatal de la vivienda asumió completamente Bicentenario. Ya nosotros prácticamente, bueno, orientamos, sí, y emitimos los certificados de ocupación de todas las viviendas que fueron asignadas por el Instituto Municipal de la Vivienda y muchas de PDVSA que fueron asignadas, que estábamos en conocimiento, nosotros emitimos el certificado. Y sí, nosotros llevábamos el control y seguimiento, hacíamos seguimiento a las personas que estaban fuera del país, donde habían familiares, y siempre manteníamos y trabajábamos con la Defensora Pública de la Vivienda, y siempre nos orientaba y todo para nunca actuar de la manera incorrecta. Siempre actuamos como debía ser. A partir del mes de agosto ya nosotros no trabajamos directamente con Bicentenario ni tomamos ninguna decisión de recuperar viviendas, de entregar viviendas. Ya eso lo tiene a las redes, que es redes del Ministerio de Hábitat y Vivienda, y lo tiene la ingeniera Enny Zavala. Cualquier preocupación, cualquier detalle quieran ellos solicitar, tienen que ir al órgano de la vivienda en Coro, en la calle Monzón, o a Banavis, que está el doctor Richard Ramírez, que ellos se encargan de darles la orientación, y bueno, nosotros tenemos toda la historia. O comunicarse con la ingeniera a través del 0424-251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 
el teléfono 0424-251-6836, la ingeniera Enni Zavala. Ya eso estaría pues en manos de... Sí, sí, eso es correcto. Y bueno, se ha hecho un trabajo. Bueno, toda la información que se requiera del municipio están las puertas abiertas para darle, porque tenemos el suficiente conocimiento y tenemos los expedientes de cada familia que el Instituto Municipal de la Vivienda o a través de la alcaldía, inclusive de PDVSA, se entregaron las viviendas y control y seguimiento. ¿Y esas viviendas todavía estarían pendientes las que usted dijo? Las de las que quedan todavía de las situaciones de PDVSA, ¿no? Sí, sí, hay todavía familias. De la tragedia de Amoay. Sí, de la tragedia de Amoay, pero hay muchos que ellos le han dado respuesta a través de La Pastora, el urbanismo bicentenario La Pastora. El Ministerio de Hábitat y Vivienda les ha dado respuesta y está muy atento. Creo que solamente quedan 21, 57 familias, pero realmente todo lo del evento Amoay se ha atendido, que me consta porque se hizo un trabajo, bueno, del 2013 para acá, no fue nada fácil porque muchas familias vivían en residencias y eran, bueno, 15, 20 familias y a todos había que darles vivienda, igual que las personas, habían familias que vivían en situación de arrimado, eran 3, 4 familias y había que darle al propietario más las 3 familias para que ninguno se fuera en hacinamiento. Eso, les digo, no fue un trabajo fácil. Nosotros siempre hicimos el acompañamiento a PDVSA, porque siempre lo llevábamos o Invica, la alcaldía, con PDVSA, la parte de desarrollo social. De verdad, hay que felicitar a esa gente, porque nosotros asumimos los momentos más difíciles, que fue el año 2013, y a raíz de todo lo que vino, bueno, hasta el año 2020, que estuvimos nosotros asumiendo todas esas responsabilidades como instituto, porque ni siquiera el órgano de la vivienda estaba aquí en Punto Fijo, que ahora sí existe en Carirubana el órgano municipal de la vivienda, que está conjuntamente, la oficina está en el Instituto Municipal de la Vivienda y está también bajo la responsabilidad de nuestro alcalde Alcides Oitía, la cual está muy pendiente que se construya. Ahorita estamos asistiendo a unos foros, videoconferencia con la viceministro, donde nos está dando instrucciones, donde se está haciendo la planificación estratégica local de todo lo que tiene que ver con las debilidades, las fortalezas, qué es lo bueno que tenemos en todos los municipios. Se está trabajando con los 335 municipios de toda Venezuela y estamos recibiendo muchas instrucciones y muchas recomendaciones, y bueno, ver que ellos pronto van a venir al municipio. Eso es bueno porque vamos a planificarlas de manera que podamos hacer los urbanismos como debe ser. Cuando arranque, primero tiene que ver el urbanismo, los servicios, la factibilidad de todo. Y bueno, por otro lado también tenemos los viviendas venezolanos, que también podemos hablar de eso. En el estado Falcón existen 53 ABB, asambleas de viviendas venezolanos, donde se trabaja para la organización, para que cada familia asuma, es como decir, la base para arrancar un urbanismo. De eso vamos a hablar al regreso, de publicidad. Parecido a esa, más o menos, pregunta a Donato Furio sobre la posibilidad de los créditos. Él tiene su casa para mejoras en la casa, y qué tiene que hacer, ese tipo pues de requisitos que está preguntando Donato Furio, y seguro que Kelly también quiere saber sobre eso. Kelly, vamos a publicidad, ya regresamos con nuestra entrevistada de hoy, Carmen Rodríguez de Lugo, presidenta de Invica. Publicidad, ya venimos. Inicio del espacio publicitario. El Centro de Asistencia Médico Integral, Laboral y de Servicio CAMILS te brinda atención médica primaria, salud ocupacional, laboratorio clínico, servicios de ambulancia, consultorios médicos especializados, acompañados de los mejores profesionales de la salud y verdadera calidez. Porque tu salud nos importa. CAMILS es tu centro de asistencia. Avenida Rafael González, Centro Comercial Cristal, Local 2. CAMILS, tu salud nos importa. Hospitalidad.
confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Gente bella, resalta la belleza que hay en ti. Sapir Paraguaná. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMiniMarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos tu canal, somos Falconía. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias. Me preguntan que si yo puedo repetir el número de teléfono de la ingeniera Enny Zavala. Ya la voy a buscar aquí. Okay. Ya se lo busco y se lo digo bajo mi responsabilidad por si acaso. ¿Sí? La señora Carmen no ha dicho nada. Estoy diciéndolo yo. El número de teléfono de la ingeniera que está encargada de Bicentenario, todo lo que tenga que ver con Bicentenario, nadie más tiene que ver con eso, sino ella y la Gobernación del Estado, es el 0424-251-6836. Le repito, ¿usted tiene dónde anotar? 0424-251-6836. Ya lo ha explicado bien Carmen Lugo, en referencia pues de que ya ellos no tienen competencia en cuanto a resolver asignaciones o reasignaciones allí en la zona de Bicentenario, porque yo recuerdo el trabajo que usted estaba haciendo allí de reasignaciones, tipo de personas, que fue una de las críticas en principio, ¿no?, que se daban en relación al hecho de que de repente se juntaban personas de mal vivir, decían en muchas ocasiones. Yo supe después que usted estaba pendiente todo el tiempo a ver quiénes podían estar allí, quiénes no, una serie de dificultades que se le presentaron a usted en el camino. Lo recuerdo no, porque siempre venía aquí usted, lo planteaba, la gente le decía, le preguntaba pues por las viviendas allí. A propósito de eso, de que ya ustedes no ¿cuál es hasta ahora entonces sería la responsabilidad de ustedes en Bicentenario? Ninguna. Bueno, en este momento, Simón, cuando decimos que se colocó familias que muchas veces te castigan, vamos a decir así, al Instituto Municipal de la Vivienda y a PDVSA por haber asignado vivienda a familias que quizás no tenían un comportamiento adecuado, pero sin embargo, recuerde que nosotros, el municipio Carirubana tuvo 1.300 familias en refugio por año y medio. Sí, recuerdo. Estábamos obligados como municipio, como gobierno, a asignarle una vivienda. Eso no podía ser de otra manera. Y la responsabilidad la tenía el alcalde Alcides Oitía
y el Instituto Municipal de la Vivienda y la Dirección de Asistencia Social. En ese entonces yo era directora de Asistencia Social. Año y medio dando desayuno, almuerzo, cena, vestuario, colegio, transporte a esas 1.300 familias, no era fácil para nuestro alcalde Sejoitía, y el alcalde cumplió hasta el último momento con toda la familia y se le asignaron viviendas en Bicentenario dotadas de todo. A esas 1.300 familias recibieron todo sus beneficios, que mira, hasta las papeleras, el cepillo, el coleto, todo, todo, cuando se mudaron de los refugios. Yo me siento contenta, o quizás el equipo completo del alcalde Alcides Oitía, de haber prestado ese servicio, porque lo hicimos con mucho esmero, con mucho cariño, atender a esas familias que en ese momento nos necesitaron. Después, licenciado, viene lo de la explosión. Sí. Que fue muy fuerte llevar casi 300 familias para Bicentenario en peores condiciones, porque ellos tenían problemas psicológicos, problemas emocionales, de todo tipo de problemas. Igual las atendimos con Desarrollo Social PDVSA, Asistencia Social la Alcaldía y el Instituto Municipal de la Vivienda. A raíz de eso, bueno, es que viene que el alcalde decide que yo pase al Instituto Municipal de la Vivienda para atender, porque ya yo tenía como un control de todo lo que tenía que ver vivienda, familias que necesitaban vivienda, llevaba como un censo, censamos con el mismo alcalde, hacíamos el formato. Yo recuerdo el primer formato que hizo nuestro alcalde en el año 2010 cuando la lluvia, este va a ser el formato para toda la persona que está en riesgo y todo. Y hemos trabajado, mira, firmemente, en nosotros teníamos alrededor de 2.800 familias en riesgo en el municipio Carihuana, que empezamos por todo lo que era La Chinita, empezamos por todo lo que era Las Piedras, La Puntica, todo eso. Y todas esas familias fueron saliendo poco a poco, asignándoles viviendas en Federación, viviendas aisladas que construyó Invica, porque Invica también construyó viviendas del año 2006 al 2016, nosotros las últimas 15 viviendas aquí en el municipio las construimos y las terminamos nosotros en el año 2015, que fueron 15 viviendas de Rancho Polivienda de Petrocasa. Nosotros, bueno, mira, las construimos con recursos del municipio, licenciado. De verdad, nosotros esta gestión del alcalde Alcides Oitía siempre la admiro como gerente, porque he coincidido mucho en la administración de los recursos. Porque uno siempre tiene que evaluar, no es buen gerente el que maneja con suficientes recursos, tú eres buen gerente. Pero hay que administrarse bien, que es lo que nosotros ahorita estamos haciendo, con poco haciendo mucho, pero haciendo, no hemos descansado. Y por otro lado, nosotros organizando, cuando yo hablo del foro con la viceministra que estamos recibiendo los días martes, es cómo la planificación estratégica en todos los municipios y especialmente en Carihuana y Paraguaná, pero el que más está siempre pendiente cómo hacer las cosas, cómo planificar, es nuestro alcalde Alcides Oitía, con una planificación hasta el año 2050. Todo lo que tiene que ver con servicios, las debilidades, las fortalezas, qué debemos hacer para ir construyendo urbanismo, porque hay mucha necesidad de vivienda, licenciado. ¿Cuántas viviendas aproximadamente estarían allí en ese censo, en ese archivo? Nosotros tenemos un censo de 9.020 familias censadas que necesitan vivienda en el municipio Carihuana. Muchas viven en hacinamiento, otras viven en alquilado, otras viven en riesgo. Nos queda muy poco. En riesgo nos quedan alrededor de 220 familias en todo el municipio. En riesgo, pero no riesgo en cerro, no, riesgo de manera que si puede venir una lluvia, están en quebrada, en el caso del 4 de febrero, en el caso del Domingo Hurtado, que puede, pero ya nosotros tenemos el diagnóstico, porque ese es un trabajo que se ha hecho en equipo, Cuerpo de Bomberos, la Oficina de Planificación Urbana, Desarrollo Local, Invica, ahí estamos involucrados todo el equipo municipal. De verdad que siempre se empieza en grande en el municipio y tenemos que, bueno, seguir trabajando y, bueno, pero vamos, no perder a estar claro. No podemos perder eso, que el municipio vaya en crecimiento y vamos formando
que el que venga detrás de nosotros, como es el caso del Instituto Municipal de la Vivienda, que tiene un equipo, tiene una sala técnica con unos ingenieros, con un arquitecto, tiene sus abogados, tiene los promotores, son abogados. Entonces ya cuando una persona le recibe el documento, abre su expediente, ya le están diciendo, mira, hay que hacer esto y esto y esto, para una formalidad bien y que esté bien orientado qué tiene que hacer, y con muchas esperanzas de que nosotros vamos a seguir construyendo viviendas. Pero estamos claros que 9.000 viviendas no se pueden hacer así, como se dice, de un día para otro. Eso requiere una planificación, y además estamos viviendo lo de la pandemia duro. En toda Venezuela, en todo el mundo, porque por eso es una pandemia, porque en todo el mundo. Pero prioridades, por ejemplo, en viviendas que se pueden reparar, viviendas a las que se les puede auxiliar a la gente. Donato Furio tiene su casa. Él pregunta, ¿cuáles son los requisitos para pedir un crédito para hacer reparaciones en la casa? Perfecto. Eso se lo podemos dar nosotros, un crédito para rehabilitar, eso se lo damos por FAS. Nosotros como sala técnica, él hace su solicitud, ya le voy a pasar, me va a dar el número y yo le paso los requisitos por WhatsApp, y él lleva su carpetica, no son muchos los requisitos. Preparamos el expediente, le hacemos la inspección técnica, los ingenieros le recomiendan por fase, porque como los materiales están muy costosos y hay que hablar claro, nosotros le damos por fase el material. Paga la primero, se le vuelve a dar el segundo crédito, y así vamos dándole poco a poco hasta que él termine de construir o rehabilitar su vivienda. Eso lo hemos hecho. Aquí hay familias que han rehabilitado su vivienda, que se le ha dado hasta 10 créditos a través del Instituto Municipal de la Vivienda. Claro, nosotros damos, si es mucho material, damos 6 meses para pagar. Si es poco el material, depende del material y depende de la factibilidad de pago de la persona, los ingresos. Pero nosotros ahorita orientamos mucho a la familia, porque le estamos haciendo, vamos, los visitamos, y si el grupo familiar tiene varios ingresos, entonces nosotros unimos esos ingresos y decimos, bueno, ustedes pueden pagar así, ya se los orientamos. Mire, y eso nos ha dado resultados. Eso es parte del trabajo y el trabajo social. Hay que orientar mucho a la familia, pero le digo, la gente paga. Y sobre todo las personas adultos mayores, que es donde más se ha rehabilitado viviendas con crédito. La gente paga, la gente, estamos contentos por eso, porque inclusive ya nosotros hemos, en lo que va la gestión del alcalde Alcides Oitía, llevamos 1.085 jornadas de crédito. La semana pasada entregamos 13 créditos, que son, bueno, casi 3.000 millardos. La próxima semana estamos dando 22 créditos, que es alrededor de 3.000 millardos nuevamente. O sea, vamos dándole por fase y vamos pendiente de que ya el señor canceló, va a solicitar nuevamente ese mismo expediente, le actualizamos algunas cuestiones y seguimos dando el crédito. Pero bueno, eso es querer trabajar y querer ayudar a la gente, que eso debe ser la gestión. Lo principal es atender a la gente. ¿Y cómo dar crédito en este momento cuando la moneda está tan devaluada, la inflación se la comió ya prácticamente? Hablar en bolívares es una cosa muy difícil. Ya prácticamente todo el mundo habla en dólares. Ustedes han tenido también que hacer esa adaptación en Invica para poder dar un crédito que valga la pena, porque si yo voy a comprar un saco de cemento, por allí lo más económico, me dice Martí Hurtado, que son $8. $8. Cuesta un saco de cemento. Sí. Y puede costar más. Estoy hablando de un precio allí, más o menos, que me dice Martí Hurtado que está costando. Sí. La adaptación, señora Carmen. Sí, sí, ahí sí, porque prácticamente nos vamos descapitalizando. Pero ¿qué pasa? El alcalde nos da un recurso y lo aprueba la Cámara Municipal, el recurso, ¿verdad? Empezando el año, nosotros, bueno, nos dicen, son 14 millardos. Nosotros con esos 14 millardos, nosotros compramos el material y vamos dando los créditos. Recuperamos ahí unos iniciales de un 30%, un 20%, todo depende de la factibilidad de la persona. Y nosotros vamos recuperando y vamos comprando el material y vamos solucionando, claro, solicitudes de crédito hay muchísimas, pero nosotros damos prioridad a la familia. Primero,
que no tiene otra alternativa para arreglar su casa que sea el crédito y que él lo pueda retornar y que eso le va a servir a él mismo. Y va siendo como una especie de un expediente y cada vez que solicite crédito tiene las puertas abiertas. Hay gente que pinta su vivienda todos los años con un crédito del Instituto Municipal de la Vivienda porque se viene, mire, trabajando muy organizadamente y de manera que nosotros no digamos que no. Bueno, la pintura, sí es verdad, un galón de pintura, bueno, costaba 1.500 bolívares. Ahorita está alrededor de, el más económico te cuesta 60 millones de bolívares, un galón de pintura de más o menos clase B. Pero vamos trabajando, ese es el y la gente le gusta que uno le presente alternativas. Ese es como comprar un tanque para el agua. O sea, bueno, ¿cuántos donó el alcalde? Más de 20.000 tanques donados por la alcaldía Carirubán, sí, en sus programas que él tenía. Ahora sí, no digo que no da, ahora es con menos intensidad, pero tenemos que darlos a crédito. ¿Cuánto cuesta un tanque ahorita? Bueno, alrededor de $100, un tanque de 1.100 litros, los tenemos que dar a crédito. Pero la gente lo adquiere y lo paga en 6 meses. Aquí también tenemos la fábrica, claro, no hemos tenido ese empuje porque también está costoso, porque a ellos el material es muy costoso. Pero también le hemos comprado. ¿Pero si está produciendo la fábrica? Sí está produciendo. Hay un equipo muy bueno ahí de la juventud que están trabajando y bueno, saber y trabajo está allí. Los jóvenes de saber y trabajo, ahí está el ingeniero Jiménez, que de verdad está haciendo un buen trabajo allí. Y bueno, lo está distribuyendo. Lo que pasa es que, bueno, la gente para adquirirlo tiene que ser a crédito, porque el tanque, el último precio que pedimos allí, ¿el de 1.000? El rotomoldeo costaba, el de 1.100 litros costaba $87. ¡Wow! En el sector Bicentenario, donde funciona rotomoldeo. Bueno, un tanque en la calle creo que cuesta $300, creo. Sí. Por ahí deben andar los precios. Depende también los litros. Depende. Sí. Sí, eso va varía de acuerdo a los litros. Sí, mínimo 1.000 litros, que es lo que... Sí, 1.100 litros es lo mínimo. Están haciendo de 1.100 litros ahorita. Exacto. Es lo que más sale. Pero en esa empresa, por si acaso vamos a preguntarle, porque el tema de los tanques, a todos nos falta el agua. Y una cosa que... La gran problemática que tenemos tiene que ver con la poca capacidad que tenemos la mayoría de tener, que cuando llegue el agua, si llega 3, 4, a veces llega una semana, y en una semana usted el primer día ya llenó todo, hasta las cucharas le echó agua, y entonces ya no le queda almacenamiento, y ese almacenamiento a usted le dura, el caso mío a mí me dura 15 días, 15 o 20 días el almacenamiento, porque es un tanque pequeño de 500 arriba, uno de 1.000 abajo y un tótem que está roto y agarra 500 litros. Estamos hablando de 2.000 litros de agua que me duran, endurándola, como dirían en Tumaruce, me dura esa cantidad. Y me pongo como ejemplo porque sé que eso le pasa a mucha gente, incluso a algunos que solo tienen un tanque de mil litros. Sí, y entonces ya se llenó y pum, ok, se fue el agua. Lavamos todo, ajá, y de aquí en adelante, ¿qué hacemos? ¿Entiendes? Por eso es que es tan importante lo de la fábrica de los tanques y lo que hizo el alcalde, y ojalá pudiera volverlo a hacer. Otros tanques donados, porque uno no tiene esa cantidad de dólares, porque o compras el tanque o comes, ¿entiendes? Y no es que le estoy llorando, sino que eso es lo que está pasando. Y usted sabe que es así. Sí, usted sabe que para agregar la fábrica de rotomoldeo aquí en el municipio de Carirubana, nosotros, el municipio, el alcalde se empeñó mucho en que arrancara, porque ella había arrancado al principio y no terminaba. Luego, bueno, a través del alcalde se contribuyó para que esa fábrica arrancara y bueno, el licenciado Víctor Clark, gobernador, la entregó el año pasado nuevamente. Y bueno, están trabajando, está funcionando, que eso es importante porque todo lo que ven el municipio es para bien de todo. Y el alcalde apoyó muchísimo, apoyó la parte del techo, rehabilitación, pinturas, algunas cosas, todo lo que pudimos apoyar a través del Instituto Municipal de la Vivienda y a través de desarrollo local, lo hicimos.
y bueno, gracias a Dios está funcionando, que y todo lo que venga al municipio siempre estamos prestos y dispuestos a apoyar, que eso es lo que se quiere, para servirle a la comunidad. Trabajar con los consejos comunales, trabajar con los líderes de calle, trabajar con los CLA, porque las necesidades son muchísimas y los recursos son pocos, pero tenemos que saberlo hacer. Primero tenemos que ir por fase, lo que prioridad es prioridad, y bueno, esa es la idea, trabajar y trabajar. Mire, le preguntan, ¿qué tengo que hacer para pedir un tanque a crédito? Ahorita le paso los requisitos y con mucho gusto la atendemos y la orientamos. Yo, no es necesario que vaya a la oficina, yo le digo qué tiene que hacer, va a la oficina, el momento que va a llevar los requisitos y se le procede al crédito. Se hace la visita social, se conversa con ellos y de una vez se decide y se le dice qué día se van a entregar los créditos de tanque por el alcalde Alcides Hoyt. Y eso de acuerdo al tamaño del tanque, ¿no? También el tiempo para, o sea, para pagar, ¿no? Sí, son 6 meses. Para los tanques damos 6 meses. Porque no podemos dar menos, porque depende de la cantidad que adquiramos, vamos distribuyendo y que no nos sube el costo, porque el costo que en 6 meses nosotros podamos, el recurso retorne, nosotros volver a comprar, pero es lo que usted decía, nos descapitalizamos. Sí. Porque cada vez que vamos a comprar... No, y si el tanque cuesta $87, puede que cueste $87 hoy, pero la semana que viene... vuelve a costar los $87, pero el dólar ya está en 3.000. Así mismo es. Entonces, es una cuestión de un manejo tipo ajedrez. Como un ajedrez allí que hay que moverlo con mucha inteligencia. Exacto. Porque por eso pedimos un inicial de un 30%, que muchos, bueno, el alcalde en estos días, no, que no es mucho. Pero ese inicial, enseguida nosotros lo volvemos a invertir en los mismos tanques. Entonces ya tenemos y vamos para ayudar a la gente, porque es que la idea es ayudar. Sí. O sea, que seguimos con lo que me dice usted, la parte social, sí, ayudar, porque los ingresos no te dan. Una familia ahorita no puede comprar un tanque, es muy difícil poder comprar un tanque de contado. Y nosotros tenemos que buscar la forma y la facilidad de que la familia tenga un tanque para el agua, pueda rehabilitar una sala de baño, pueda colocar una cerámica, pueda colocar una puerta, porque bueno, damos crédito hasta para puertas. Puertas principales, puertas para los cuartos, ventanas. Y bueno, la gente ha aceptado las cosas, que no podemos ya, papá gobierno no nos puede dar todo, que también tenemos que hacer el esfuerzo en nosotros adquirirlo de la mejor manera y así sentimos el sentido de pertenencia, que es muy importante, que lo hayamos perdido también. Gracias por haber venido a Desayuno de Noticias, esperamos vernos con más frecuencia. Yo creo que había pasado un año, sí, si mal no recuerdo, sí, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Claro, hay que cuidarse mucho. Muchísimo, sí. Con esto del coronavirus. Bueno, muchas cosas que hablar. Sí, las preguntas tienen que ver todas con los tanques y con los créditos para arreglar vivienda. Parece que ya nadie pide casas. Ya nadie le pide casas, sino reparación de vivienda. Ya como que entendieron que usted no tiene nada que ver con el otorgamiento de casas y nada de eso. Sí. En este momento. En este momento. Sí, señor. Porque yo estoy segura que nuestro alcalde hará las gestiones para nosotros como instituto seguir construyendo viviendas a través de la EPS Carirubana. Gracias por haber venido, nos vamos, pero antes, por supuesto, vamos a presentar a Martí Hurtado y Pimentel, gracias a la Fundación para el Desarrollo del Deporte en el Estado Falcón, presidida por Abel Petit. Y, señores, Martí Hurtado está, pues, elegantemente trajeado, pues, le llevaron el traje a su casa, de César hasta allá, a llevarle los trajes. Ayer le llevó todos los trajes de la semana, para que venga, pues, a Desayuno de Noticias. Y sigue pues manteniéndose, porque no es solamente llegar, Martí, hay que mantenerse como el periodista mejor vestido en el Estado Falcón. Ya ganó eso en el año 2020, el año pasado. Martí fue calificado entonces como el periodista mejor vestido
del estado Falcón, y ahora sigue pues respaldado por Petronio, el sastre que viste a los hombres que saben llevar los pantalones. Martín Hurtado, buenos días. Buenos días, Epifanio. Saludos a tu invitada, saludos a toda tu audiencia también. Esa es la nueva sección que tiene Petronio. Ajá. Con traje don César. Se llama Petronio Delivery. Sí, lo lleva a la casa. Como no, usted da su, te llama y da su medida, un traje talla tal, mis medidas son estas. La camisa es XL. La mía es 17, la mía es 17 en el cuello, por si acaso. En el cuello es 17 y medio. Sí. Y todas esas medidas, entonces le llega a su casa el traje por Petronio's Delivery. Saludos a Marcos Gutiérrez, por cierto. Martín, las grandes ligas. Oye, bueno, ¿cómo andamos? Bueno, ¿qué arden las grandes ligas? Ajá. Y buena para los venezolanos. Rune Odor ya se incorpora tras la lesión sufrida hace 17 días y vuelve con los Yankees de Nueva York. Pero quizás la noticia más importante fue el debut ayer de Albert Pujol, quien debutó con los Dodgers de Los Ángeles y batió su primer hit como Dodger. Y empujó una carrera. Empujó una carrera y un hit. Y estaba en polémica porque él durante toda su carrera, 21 años en las grandes ligas, siempre había usado el número 5. Ajá. Pero ese número en esta oportunidad está ocupado. ¿Quién lo tiene? Se lo pudieron dar y bueno, ahí le aplicaron la conciliación, no pudieron, pero entonces optaron por el 5-5. O sea, el 55. 5 dos veces. Ese número usó entonces Albert Pujol ayer cuando batió su primer hit, empujó su primera carrera como Dodgers de Los Ángeles. Por cierto, le preguntaron sí, cómo estaba. ¿Cómo fue su salida? Y dijo, no, a mí, no, yo nunca dije que quería ser titular y que me iban a suplencia. Yo no, mi salida no obedece a eso. Y yo, dijo ayer entonces, después de dar el hit, dijo, bueno, yo todavía tengo gasolina, tengo en, el gasolina tanque. En el tanque. Sí, señor. Entonces yo ahí mismo inmediatamente reaccioné, sí, Albert Pujol tiene gasolina en el tanque, los venezolanos que no tenemos. Desmintió muchas cosas, pero también no desmintió lo que dijo el manager de los Dodgers de Los Ángeles, que no estaba de acuerdo con la contratación de Albert Pujol. Bueno, pero Albert Pujol tiene días desmintiendo cosas. Sí, incluso hasta desmintió a la esposa. A la esposa primeramente, ¿recuerda? Sí, sí, sí. Y yo te dije, algo huele mal en Dinamarca en esa oportunidad, porque ¿quién es la mejor confidente de cualquiera? La esposa de uno. Sí. Entonces yo te dije en esa oportunidad aquí, algo pasó allí con ese retiro que Albert le comentó a su esposa y ella quizás lo dijo en su círculo más cercano sobre su salida de los angelinos y sobre su retiro también del béisbol. No creemos todavía esta situación. Bueno, pero Wilson Contreras, Epifanio, no es cuento. Lleva ocho cuadrangulares. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, lo más notable ayer en las grandes ligas es que Gerrit Cole, el pitcher, bueno, tiene un nuevo récord en Major League Baseball. 59 ponchados y no ha dado ni una base por bola. Bárbaro. Sí, bárbaro, señor. Entonces Gerrit Cole como lanzador. ¿Qué sabes de Robinson, Chirino? Robinson, bueno, te decía que ayer publicó una lista de 4 jugadores que están allí, que pueden salir en los próximos días de los Yankees de Nueva York. Uno de ellos, por cierto, Gleyber Torres podría salir, que es el venezolano. Pero también en esa lista de 4 está entonces Gary Sánchez. Si sale Gary Sánchez, que es el receptor de los Yankees de Nueva York, entonces podría subir el japonés y bueno, sería suplente o pudieran llamar de titular a el nuestro, a Robinson Chirinos, el de punto fijo. Hay muchas posibilidades si sale Gary Sánchez, que eso va a ocurrir en los próximos 3 o 4 días. Bueno, te voy a decir que la prensa de Nueva York siempre ha metido en los cambios, en las salidas, al venezolano Gleyber Torres. Siempre lo han colocado allí y Gleyber se ha mantenido, sí. Se ha mantenido en el equipo. Igual pasa con Gary Sánchez. También ha sido mencionado en varias oportunidades para salir pues del equipo. Sí, pero en el caso de Gary de Sánchez, el receptor es por su defensiva y ofensiva. Si le falla el caso del venezolano, de Gleyber Torres, está bateando, no está, su promedio no es tan malo, pero se ha visto muy mala la defensiva. El que batea hasta el de alguna le están forma dando clases, volvió a la escuela otra vez. El que batea se le consigue cupo. Sí, señor. Eso siempre se ha dicho en si el béisbol. Si no, pregúntele a Otani. Exactamente. Bueno, pero es que Otani picha, juega. Y batea.
y no es un mal fildeador. Sí, sí. En definitiva. Todos recuerdan que es la reencarnación de Babe Ruth, que empezó de esa forma, muy aguerrido, como lanzador y además como jonronero. Sí, señor. Bueno, su invitado de hoy ya lo vi. Ajá, qué bueno. Jaime Eduardo Barreto y Sánchez. Sí, señor. Concejal del municipio Carirubana, miembro de la dirección política del PSOE de Vieira, en de Vieira, ¿no? ¿Ah? De Vieira, ¿no? Sí. Sí. De Aveiro. Aveiro es la cosa, de Aveiro. Por allí iba el apellido, sí. Decía que era portugués. Sí. Martín. Y portugués efectivamente es sí, apellido. Sí, portugués, por supuesto que sí. No se pierdan a Plomo Limpio, que como siempre va a estar muy, pero muy bueno. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Epa, recuerden ustedes, usar, señores, el tapabocas. El mejor es el que tiene la señora Carmen, por cierto. Sí, es tremendo tapabocas. ¿Sí? Pero este también es bueno. Chao, Dios me los bendiga.